Un café con Galad. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa Un café con Galad. El tema que tenemos para hoy es destruida la familia, destruido el mundo. Y para hablar de este tema tenemos como invitados a la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es la decana de la Facultad de Posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña además Luis Rojas, quien es el director del Centro de Ética de la Universidad La Gran Colombia. Además, nos acompaña su esposa, María Angélica Perea, quien es odontóloga. Le recordamos a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros marcando el 018-115-116 o en Bogotá al 287-8355. Nos pueden escribir a uncafe@teleamiga.com o visitar nuestra página web www.uncafecongalat.com. Este programa es conducido y dirigido por el doctor José Galat, quien es el presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Abrazo amplio, estrecho y muy efusivo para todos nuestros teleamigos y teleamigas. Resulta que nosotros los laicos tenemos tres ejes de vida que podríamos llamar ejes existenciales, porque hay de que nos los quiten, nos borran del mapa. Esos tres ejes son, primero, la familia, la vida de familia. Segundo, el trabajo, la profesión. Bueno, y tercero es la vida religiosa, la vida con el espíritu, la vida espiritual. Aquí debería estar primero, pero la eje última, para hacer ver que es menester esos tres ejes. Sin esos tres ejes estamos, diéramos, al agua. Somos nada. Vamos a hablar del primer eje, la familia. Laico sin familia es nada en la vida, en la existencia, en la humanidad. Pero con la familia comienza a ser persona. Con el trabajo, no se diga, y en la vida espiritual con Dios. Bueno, eso vamos a hablar del primer eje. Adelante. Destruida la familia, destruido el mundo. Parte 1. Tan importante, pero súper importante es la familia, que Dios no es un ser solitario, sino una familia. En efecto, Dios es uno, pero trino, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero ellos se aman cual ninguno otro puede amarse, dándose por entero continuamente, cada uno a los otros dos. Y esa dación mutua en el amor más perfecto los hace perfectamente uno. Dios es una familia. En todo caso, Dios no es un ser en soledad, sino una formidable comunidad familiar de amor mutuo. Génesis 1:26 ya nos muestra que Dios no es un ser solitario, porque cuando dice, hagamos al hombre a semejanza nuestra, nótese que el Señor emplea el verbo en plural, no en singular. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Cuando Jesús es bautizado, sobre él, vemos cómo actúan con gozo, tanto su Padre como el Espíritu Santo. Así lo dice San Mateo 3:16-17. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección.
Y luego el mismo Jesús, en San Mateo 28:19, da la orden a sus discípulos de bautizar en el nombre de la Trinidad Santísima. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús nace en una familia, la de Nazaret. Jesús, el Hijo del Padre, al encarnarse, lo hizo en una familia, la familia de Nazaret, compuesta por José, María y él mismo. La familia de la tierra es reflejo de la Trinidad sacrosanta, con el Padre, la Madre y los hijos. Mateo 1:18 nos habla de la familia de Jesús. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. También San Lucas 2:4-5 nos dice: José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Y el Catecismo nos dice en el número 5:32, con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. La Iglesia es una familia. La Iglesia que Jesucristo fundó tuvo el carácter de una comunidad familiar, centrada en su persona. El Catecismo de la Iglesia, en su numeral 1, nos da la primera noticia de ella. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos por adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Después, en el mismo Catecismo, numeral 1655, podemos leer: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia, de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. También en el numeral 854 se nos habla al respecto. Por su propia misión, la Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo, y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. La familia es la célula de la sociedad. La sociedad misma, en cualquier país del mundo, de antes y de ahora, se constituye a partir de seres unidos en familia. La familia, por tanto, es la realidad esencial y existencial de los hombres. No es un accidente, algo que puede ser o no ser, sino una necesidad fundamental de la humanidad, regulada por el derecho natural, es decir, determinada no por las leyes de un parlamento o un gobierno, sino por la naturaleza misma, porque no es un invento de los hombres. Por eso, sin familia no hay hombre, pero tampoco sociedad, porque ella es,
no solo el centro de la vida cristiana, con la llamada iglesia doméstica, sino que también es el fundamento de la vida social y civil, o como acostumbran a decir otros, la familia es la célula fundamental de toda sociedad. A este propósito, el Catecismo de la Iglesia nos dice en su numeral 2207: la familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden aprender los valores morales, que comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Destruida la familia, destruido el mundo. Así que, destruida la familia, destruido el mundo. Porque si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Este intento de destrucción de la cristiandad, mediante la destrucción de la familia, comenzó desde Adán y Eva, cuando el demonio, envidioso de la felicidad de nuestros primeros padres, conspiró contra su unidad de amor, con mentiras que arrasaron el matrimonio que ellos tenían y su unidad con Dios. A propósito, el pecado de Adán y de Eva no fue un pecado sexual, como erróneamente creen algunos, porque precisamente el Señor les había dado el mandato de crecer y multiplicarse, lo dice Génesis 1:28. Y los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Porque si tenían que multiplicarse, necesariamente tenían que hacerlo mediante la unión sexual. El pecado de ellos fue de orgullo y rebelión. Quisieron ser dioses por cuenta propia, dioses sin necesidad de Dios, y cayeron en la trampa del maligno que les hizo abrazar el deseo de la autoidolatría. Génesis 3:5 así lo señala: Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Desgraciadamente para todos nosotros, ellos se dejaron seducir por el enemigo de Dios y el enemigo de la felicidad de ellos. Y en esta forma el diablo consiguió dañar el primer matrimonio con su felicidad. Y desde entonces busca acabar con todos los matrimonios y con la felicidad de los esposos. Con el pecado del paraíso, el demonio no solo consiguió romper la unidad entre los esposos, sino también la unidad de ellos con Dios. Y desde entonces es lo que viene haciendo continuamente. Por ejemplo, para romper esa unidad, introduce primero el divorcio, y como esto no le es suficiente, introduce la unión libre y la generaliza. Y también introduce y trata de generalizar la abominable y antinatural unión entre personas del mismo sexo. Esto es lo que está haciendo ahora con gran éxito en Colombia y en el mundo entero. Tontos los que no se han dado cuenta de esta estrategia demoníaca, porque esto es lo que precisamente están pretendiendo hacer ahora los enemigos de Dios. Por ejemplo, ensañados están en acabar con el matrimonio, que es el fundamento y sostén de la familia, y en reemplazarla por uniones libres, que así como se hacen, se están deshaciendo y dejando sin consistencia la familia. Tan encarnizados están en liquidar la familia, que promueven rabiosamente, ahí sí, dizque las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, y hasta la adopción de niños por parte de estas parejas, a sabiendas de que todo esto es contrario a la realidad y a la significación de la familia y al querer de Dios. De todas maneras, esta acción demoníaca y perversa es una especie de autofagia o locura autodestructiva en la que están cayendo los hombres por acción del demonio, enemigo de Dios y de la humanidad creada por él. La mitología de los antiguos simbolizaba esto con el dios Saturno devorando a su propio hijo. También ilustra este punto horrorosamente negativo la serpiente Uroboros, que se devora a sí misma. Como Dios es familia y como la iglesia es familia,
Y como la familia es la base y fundamento de la iglesia y la sociedad, el enemigo de Dios, al combatir la familia desde sus inicios y ahora desde su base, combate a Dios, combate la iglesia, combate la sociedad, es decir, lucha contra todos. Unión libre, la menos libre de las uniones. Ahora bien, comprendido esto, mis queridos teleamigos, ¿hasta dónde seremos idiotas útiles que permitamos que el diablo nos manipule para destruir una de las más preciosas cosas de la existencia religiosa y humana, como es la familia? ¿Hasta dónde nos tragaremos el cuento de la unión libre, que es la menos libre de las uniones, y que por el contrario nos hace esclavos de nuestro egoísmo y nuestra desconfianza hacia el otro? Y decimos que la unión libre es la glorificación del egoísmo, porque nos encierra dentro de nosotros mismos y hace que nos neguemos de verdad a compartir plenamente lo que somos y tenemos con la pareja. Pero también la unión libre patenta la desconfianza en las posibilidades generosas del otro, con el cual se pretende llegar a la unidad en el amor. ¿Y qué puede resultar de una unión en donde las parejas aportan su egoísmo y su desconfianza? ¿Y qué puede esperarse de una unión en donde, en vez de fundarla en la generosa dación de sí mismo y en la alegre confianza de recibir la totalidad del otro, se basa en la sospecha, la duda y en el cerrado interés de cada uno? Por eso es que la mayor parte de las uniones libres, tarde o temprano, fracasan. Algunos podrán decir que lo mismo sucede con los matrimonios, pero eso es solo verdad en la medida en que los casados no tienen vida espiritual y no piden a Dios la ayuda necesaria para los sacrificios que exige toda unión mutua, porque nada fácil es la convivencia con el otro, pero si se sabe hacer bien, es una magnífica fuente de gozo, a pesar de las dificultades, las pruebas y los sufrimientos. Etapas del amor de la pareja. Si bien es cierto, mas no frecuente, encontrar parejas que en su ancianidad tienen viva e intacta la alegría y la felicidad del amor mutuo, lo corriente no es tan afortunado. Normalmente se pasa por un ciclo que empieza con una relación que es fuente de placer y de felicidad. Es la época del enamoramiento. Es el momento del noviazgo. Por eso es la etapa del novio. No vio los errores, no vio las espinas, no vio nada de lo malo del otro. Y aunque es cuando más se debería haber visto, generalmente es cuando menos se ve, porque no vio. Luego del noviazgo, el gozo se va disminuyendo y en algunos casos desaparece por completo. Peor aún, no son raros los casos en que se llega luego de esta etapa de luna de miel a la aversión mutua y hasta al odio. Se entra así en una etapa de tinieblas y negatividad. Pero, ¿por qué sucede esto? Hay varias causas. Una de ellas es olvidar que el amor, como una planta, necesita continuamente que la reguemos con atenciones, cuidados, con detalles, con palabras amables, con tratos cariñosos. Planta que requiere que la abonemos con la oración, el sacrificio, la generosidad y la paciencia. Planta que exige, de cuando en cuando, ser podada y que se le quite lo que le sobra o está dañado. Todos estos cuidados requieren nuestra persistente oración, porque nuestra naturaleza débil y pecadora no se basta a sí misma y reclama los auxilios continuos del Señor. La pareja de colombianos, los esposos Humberto Díaz e Isabel Botía, de la comunidad Hombres y Mujeres de Futuro, en sus muchos años de matrimonio y de experiencia en la pastoral familiar y de pareja, han visto que casi todo matrimonio enfrenta unas etapas que, de ser vividas y superadas por y con la gracia de Dios, pueden conducir a la plenitud del amor conyugal. Incluso ven en las crisis matrimoniales oportunidades para crecer en pareja. Estos especialistas representaron a la Conferencia Episcopal Colombiana en los pasados sínodos de la familia en Roma, junto a los esposos Luis Rojas, director del Centro de Ética de la Universidad de la Gran Colombia, y su esposa, la odontóloga María Angélica Perea, miembros de la comunidad de los Focolares, quienes participaron como auditores del Sínodo de Familias en Roma. Los esposos Díaz Botía
y los esposos Rojas Perea, a quienes esperamos tener en esta noche como invitados, desde sus comunidades vienen trabajando intensamente por la unidad del matrimonio y de la familia en Dios. Ambos matrimonios asesoran parejas y familias. Erizos enamorados. Humberto e Isabel acertadamente comparan la pareja de casados con una pareja de erizos. Erizos que se conocen, se atraen, se enamoran y un día deciden unir para siempre sus vidas, olvidando que cada uno tiene espinas y púas que alguna vez pueden herir al otro. Pero que en la primera etapa del encuentro, que es la del romance o el enamoramiento, no aparecen y se ocultan para no herir ni espantar al otro. Estas espinas que cada erizo tiene son el orgullo, el egoísmo, la mentira, los rencores, los pecados ocultos, la violencia, los temores, las culpas y toda la realidad e historia personal que cada quien carga a cuestas y que llegado el momento aflorará necesariamente. Esto porque en toda persona convive la gracia y el pecado, la naturaleza caída inclinada al bien, pero también al mal, según lo señala San Pablo en Romanos 7:19. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Etapa del romance. En toda relación matrimonial, la etapa del romance es la más dulce, la más querida por todos nosotros. Es la época en la que el enamoramiento y su deleite nos cautivan e impiden ver la realidad de la otra persona. Idealizamos así al otro. Ocultamos con ello sus defectos, sus errores, ya que el enamoramiento nos hace pensar y decir que el amor hará posible el cambio de la persona más adelante. Esta es la época de los regalos, las flores y los chocolates, el teatro, las salidas con amigos y el cine. El momento del trato especialísimo, de la ilusión, del cortejo, donde se da cabida a los más bellos sueños con los que por amor se está dispuesto a todo, a enfrentar el mundo entero si es necesario, y donde llega el coraje que nos hace acariciar el sueño de la convivencia para toda la vida. De todas maneras, como fue dicho atrás, es la época del novio. Etapa de la desilusión. Pero pronto o luego, para casi todas las parejas, aparece la etapa de la desilusión. Llega la realidad de la convivencia diaria. Terminada la luna de miel, aparecen las dificultades, bien por la misma convivencia o por factores externos a la pareja, como las familias, los amigos, el trabajo, etc. Aparecen aquí claramente los defectos propios y los defectos del otro. Se puede ver cómo se había idealizado al otro. Aparecen entonces las dolorosas púas. Hay discusiones, peleas, rupturas. Hasta se puede llegar al divorcio espiritual e incluso al divorcio físico, pues las espinas del otro, antes amable y solícito, aparecen en todo su esplendor. Algunas veces los corazones y las almas aquí se distancian. La perdida unidad de la pareja la lleva a la crisis. Etapa de júbilo. Cuando no gana el egoísmo, la falta de fe y el desamor, en esta etapa de crisis el erizo, al verse separado y con frío, con la ayuda de Dios guarda sus espinas, al sentirse solo y al saber que sus espinas también hacen daño al otro. Deja atrás en su relación la etapa eminentemente egoísta, en donde se busca solo la felicidad personal. Es cuando se valora lo que en verdad unió a la pareja. Se reconocen los errores propios y los del otro, y luego de un seco desierto se busca retomar el difícil camino de la unidad, para entrar así a una nueva etapa más madura, en donde se busca la paz del hogar y también la felicidad del otro. Es el momento donde se acepta al otro como es, donde se aprende a reconocer que el otro es diferente, donde se puede ver que aún en la diversidad y en la diferencia podemos alcanzar la unidad. Este es un momento muy importante para la relación, si se sabe vivir con amor y con Dios en el corazón. La pareja debe renovar entonces su vínculo matrimonial, debe renovar sus votos matrimoniales,
debe llamar de forma más consciente y real a Dios a su matrimonio, pues con Dios de veras en la relación se cumple lo que enseña el libro del Eclesiastés 4:12. Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres hilos no es fácil de romper. Mediante un pacto nuevo de amor, sustentado en la oración, que ahora con mayor conciencia llama a Dios al matrimonio, quien es ese tercer hilo que hace irrompible la cuerda que es la unidad, es posible entonces pasar de la desilusión al júbilo, que es el verdadero plan de Dios para toda pareja. Esta etapa del júbilo, que es la de un amor más maduro, menos egoísta y generoso, lleva a los esposos a un crecimiento constante en unidad, en verdad y en caridad. Es posible entonces llegar a ser verdaderamente uno en lo afectivo, en lo sexual, en lo económico, en los proyectos, en el apoyo mutuo. El amor así, maduro, entiende que hay mayor alegría en dar que en recibir. Como lo dice el libro de los Hechos 20:35, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Aún con esto, se recibe del otro lo sembrado. Se recibe comprensión, generosidad, perdón y conocimiento. Porque cada persona debe entonces abrirse al conocimiento del otro y de sí mismo. En esta etapa de júbilo se deben poner en orden las cosas. Primero Dios por encima de todo. Luego la pareja por encima de uno mismo. Incluso por encima de los hijos, de los padres y demás familia. Hasta aquí la sabia reflexión de Humberto Díaz e Isabel Botía. Romance, desilusión y júbilo son las tres etapas por las que pasa casi todo erizo, que somos todos, por la que pasa cada pareja. Lastimosamente la mayoría llega hasta la desilusión, y por no tener a Dios en el centro de su relación, no alcanza a la etapa mejor, la del júbilo. Es más, hoy casi ninguna pareja empieza este camino de amor, porque no se casa, no se compromete, no se adentra al misterio del amor, que en el sacramento del matrimonio traza el camino seguro a la santificación, a la salvación. Destruida la familia, destruido el mundo. Fin, parte 1. Estás viendo Un Café con Galat. Destruida la familia, destruido el mundo. Parte 2. Matrimonio, dulce cruz de salvación. El amor de pareja, para que dé frutos dulces y abundantes, demanda también de sacrificio personal y entrega generosa. Pero ni el sacrificio ni la entrega generosa se pueden alcanzar solo por el esfuerzo humano, sin contar con la ayuda divina. Además, sacrificio personal y entrega generosa, en el lenguaje de Cristo, significa muchas veces negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirlo a Él. Estas son sus textuales palabras en San Lucas 9:23. Después dijo a todos: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Por eso, según el padre Jaime Orjuela de la comunidad de los Monfortianos,
en Choachí, Cundinamarca, y en su periódico Listos, cuenta graciosamente que en la República de Croacia, según la tradición, cuando a una pareja se casa, el sacerdote no les dice: has encontrado la persona perfecta. No. En vez de ello, el sacerdote le manifiesta: has encontrado tu cruz. Es una cruz para amarla, para llevarla con ustedes. Una cruz que no se tira, sino que se atesora. Y él agrega esto: en Herzegovina, la cruz representa el amor más grande y el crucifijo es el tesoro de la casa. En efecto, el amor puede ser una gran fuente de felicidad. Pero no olvidemos que la convivencia es también el gran problema. Y según cómo la enfrentemos y la vivamos, tendremos el gozo o la desgracia. Si pretendemos enfrentar los problemas con nuestras solas fuerzas, de antemano debemos saber que vamos a fracasar. Repetimos que aquí, más que en ningún otro momento y circunstancia, requerimos la ayuda de lo alto, que el Señor está dispuesto siempre a darnos con generosidad si la pedimos con humildad, con fe y en ocasiones con obstinada persistencia. Naturalmente, todo comienza por las cosas bien hechas, y bien hechas estarán por la unión del santo e indisoluble sacramento del matrimonio, y no con uniones de prueba o uniones llamadas ilusoriamente libres. Este comienzo, que es el matrimonio sacramental, como ya dijimos, hay que estarlo cultivando convenientemente toda la vida, porque dará frutos a su tiempo. Recuerde que la planta necesita cuidados permanentes, si queremos también buenos frutos y resultados permanentes. Claro que el matrimonio de aquí abajo, entre el hombre y la mujer, aún bien llevado, no es el único camino para alcanzar la felicidad y la salvación. Según la diversidad de vocaciones de las personas, hay otros caminos, como el del matrimonio con Cristo, medio por excelencia de realización personal y de salvación. Nótese que ambos caminos son matrimoniales y ambos son medio de santificación y de salvación. Pero para escoger entre ambos hay que descubrir la verdadera vocación, y se descubre juiciosamente también pidiendo el discernimiento adecuado al Santo Espíritu de Dios en oración. De ahí que quien opta por la unión libre, por la unión homosexual o la soltería egoísta, rechaza el camino de salvación a que siempre con esta hermosa cruz nos invita al Señor. 1 Corintios 7:8-9 nos dice: a los solteros y a las viudas les aconsejo que permanezcan como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse que arder en malos deseos. De todas maneras, el rechazo de la cruz de Cristo no significa que nos podamos librar de las cruces. Lo que no aceptemos de buena gana, lo tendremos que aceptar a regañadientes y por la fuerza, ya que la vida, si bien nos puede dar algunos placeres, es inevitable que también nos produzca sufrimientos, frustraciones y dolores. La familia se compone de padre, madre e hijos. Por tanto, en las relaciones de unos con otros surgen naturalmente misiones, derechos y deberes. Miremoslos, así sea someramente. Misión de los esposos. La misión de los esposos básicamente consiste en perfeccionarse mediante el amor mutuo y en reproducirse engendrando hijos para Dios y para la sociedad. Así lo señala claramente el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2201. La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. Pero sobre todo, así lo señala la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Génesis 2:18 nos dice: después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne.
y Efesios 5:21-33. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Hasta aquí la clara guía paulina a las familias y a las parejas. En orden a la generación de los hijos, que es otra de las finalidades fundamentales del matrimonio, y también a la unión sexual como expresión del amor y la entrega mutua, San Pablo también nos dice en 1 Corintios 7:3-5, que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa. De la misma manera, la esposa con su marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y por algún tiempo, a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración. Después vuelvan a vivir como antes, para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente. Además del amor mutuo, un deber fundamental de los cónyuges es también la fidelidad mutua. Por eso Cristo nos dice en San Marcos 10:11-12. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Y lo confirma en San Lucas 16:18. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Por esto que uno de los más grandes intentos por destruir la familia, pero peor aún, la misma Eucaristía, es la insólita, inexplicable e inaceptable pretensión de darle la comunión a los adúlteros no arrepentidos, o de calificar su adulterio de simple situación irregular, y no de pecado mortal. Nuestro asombro aumenta al constatar que el Papa Francisco dio orden a los obispos de Argentina de interpretar su exhortación apostólica Amoris Laetitia precisamente en el sentido de dar la Sagrada Comunión a adúlteros que están en pecado mortal. Deberes de los padres. El Catecismo de la Iglesia cita como deberes de los padres, entre otros, los siguientes. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Numeral 2222. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Numeral 2223 nos dice: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación,
de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. El que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Y finalmente el numeral 2227 nos dice: los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Deberes de los hijos. Sobre los deberes de los hijos a los padres, fundamentalmente ordena la palabra de Dios en Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y el Catecismo de la Iglesia cita como deberes de los hijos, entre otros, los siguientes. Numeral 2215. El respeto a los padres está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Numeral 2216. El respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti. Conversarán contigo al despertar. El hijo sabio ama la instrucción. El arrogante no escucha la reprensión. Y finalmente el numeral 2217 nos dice: mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Familia y la sociedad. La familia está inmersa en una sociedad y por tanto tiene derechos y deberes frente a ella. Nos enseña el Catecismo el rol preponderante de la familia en la sociedad. Así lo señala el numeral 2202. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Se impone a ella. Se la considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Numeral 2208. La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto a los pequeños y mayores, de los enfermos y disminuidos, y de los pobres. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer a sus necesidades. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Finalmente, el numeral 2211 nos dice: la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. La protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. La libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarios. El derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa y a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar.
Conforme a las instituciones del país, la familia tiene el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad y a los subsidios familiares. La familia tiene derecho a la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a los peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc. La familia tiene la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Para terminar, la familia es importantísima tanto en los planes de Dios como en las dimensiones humanas. Actualmente, la familia sufre una profunda crisis. Los jóvenes no se casan. Hay un auge inusitado de uniones libres, como el que ya dijimos, que en el fondo son uniones esclavas, porque en ellas impera el egoísmo y la desconfianza mutuas. La familia está en crisis porque el hombre y la mujer de hoy no quiere asumir compromisos ni responsabilidades. Porque el hombre de hoy, egocéntrico en esencia, ha perdido su vocación de entrega y de amor por el otro. La familia sufre una gran y profunda crisis porque las uniones de pareja son inestables y se desintegran fácilmente. Porque sin Dios, las familias van a la deriva y están abocadas al fracaso. Los hijos traumatizados así sufren mucho. Además, como si fuera poco, todo se agrava por la pretensión injusta de algunos prelados sin fe de dar la sagrada comunión a los adúlteros y hasta a los homosexuales en ejercicio, a quienes quieren incluso dar el sacramento del matrimonio y la posibilidad de adoptar niños. Por todo esto, sin perder jamás la fe ni la esperanza, porque Dios ya venció al mundo, roguemos a la familia trinitaria para que restaure el amor y el respeto entre esposos y el amor entre estos y sus hijos. Supliquemos porque no se profane la Eucaristía, otorgándola a los adúlteros no arrepentidos. Pidamos sobre todo a la familia de Nazaret, compuesta por Jesús, María y José, que bendiga nuestras familias y hagan de ellas otras familias de Nazaret, porque así es como reconstruiremos tanto la iglesia como el mundo. Si algunos de ustedes, queridos teleamigos, han perdido la esperanza de ver reconstruida y unida a su familia, si algunos de ustedes, queridos hermanos, temen la perdición eterna de alguno de sus familiares, solo debe recordar la promesa que el Señor hizo a su pueblo creyente. Si un miembro de la familia se convierte de veras y se entrega a Dios con sincero corazón, promesa dada a todos nosotros por medio de San Pablo, cuando éste dice al carcelero en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Significa esto que se hace necesario que por lo menos un miembro de la familia se convierta y crea en el Señor para aspirar a la salvación de todos los de su casa? Pero no se olvide que creer en el Señor Jesús es creer que Él es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, y es también cumplir sus mandamientos y creer firmemente en su palabra, lo que significa conocerla, obedecerla y creer en las promesas contenidas en ella. Destruida la familia, destruido el mundo. Fin. Un café con Galad. Continuamos aquí en su programa Un café con Galad.
Recordamos el tema que estamos tratando hoy y es destruida la familia, destruido el mundo. Ustedes pueden participar marcando el 018000-115-116 o en Bogotá al 287-8355. Continuamos. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, creo que ustedes ya han visto esto y naturalmente nuestros invitados también. Entonces yo comienzo por preguntarle a nuestra invitada, ¿qué opinión tiene de la presentación que hemos hecho? Gracias, doctor Galat. Sí, indudablemente muy interesante y resalta de nuevo en el corazón, ¿no?, la importancia de este aprender a amar como Jesús lo hizo en la cruz. Es la medida más alta y tal vez es la única que nos puede permitir que la familia se mantenga en unidad. Parecería increíble que la cruz fuera el punto más alto que ese dolor fuera el punto más alto del amor, pero es a lo que estamos llamados, a no quedarnos en ese dolor, porque aunque él todos los vivió, después creyó en el amor de Dios y en sus manos encomendó el Espíritu. Y así nos dijo, ámense como yo los amé, dando la vida. Entonces, también nos pide traducirlo en los hechos concretos, en el día a día, en el perdonar las ofensas, en el escuchar cuando estamos cansados, de pronto en acoger a quien está enfermo y de pronto nos incomoda un poco, de pronto en hacer las tareas con el hijo. Es ese día a día que traduce esas pequeñas cruces en un amor que fortalece la familia, que permite el perdón, permite la reconciliación, para que no haya tantas parejas separadas, para que sea posible una familia que ha aprendido a superar una crisis, que va más allá de los errores, de los defectos, de los límites de cada uno, de las tentaciones mismas, pero que sabe que en ese amor que va más allá del dolor se puede mantener una familia y por lo tanto como piedra de una sociedad, porque indudablemente como es la familia, así será la sociedad. Entonces, solo teniendo esta mirada a Él que dio la vida, podemos mantener una familia unida. ¿Y tú qué dices? Pues a ver, no, pues completamente de acuerdo con lo que dice María Angélica, porque es que ya vamos a cumplir dentro de 15 días 24 años de matrimonio y felizmente casados. ¿Pero tuvieron también su etapa de erizos? Claro, eso, los erizos aparecen cada rato. Todos los días, ¿no? Pero uno se va acostumbrando hasta los erizos. O sea, uno se va habituando a que hay dificultades, pero hay que superarlas. Y no como está ocurriendo en los matrimonios de hoy en día, que la primera dificultad y ya, chao, no nos entendimos. No, porque es que nosotros somos mediadores familiares, Y a nuestras parejas que les hacemos seguimiento les decimos, nosotros somos dos mapas, cada uno trae su propio mapa cuando se casa. Aquí con una historia, una familia, otra historia, otra familia. Esos dos mapas tienen que empezar a acercarse a través de la comunicación, del diálogo, hasta que se encuentran los dos mapas. Cuando se encuentran los dos mapas, que ahí es la parte complicada, empiezan a crecer como un solo mapa y eso es lo que le va dando la madurez a la pareja. Eso lo hemos logrado nosotros, gracias a Dios, gracias a la gracia del matrimonio, gracias a que tenemos el sacramento y Dios va dando la gracia en cada momento del matrimonio, hasta lograr una cierta madurez, porque nunca seremos tan maduros, ¿no? Y siempre existirán las dificultades, pero eso es lo que nos ayuda a crecer también como pareja, ¿no? O sea, muy bien. Eso. Entonces, la etapa de erizo de tu esposo. Todos tenemos nuestros erizos, pero también tenemos nuestras cosas lindas y es importante siempre como resaltar lo positivo que tiene el otro, porque a veces nos detenemos solo en el defecto, en el error. En cambio, podemos ver que más allá de ese defecto también hay cualidades, también hay cosas lindas, también hay cosas para aprender y aún como es un camino de santidad, pues es dificultad es lo que me ayuda a mí también a seguir amando, porque indudablemente amar no es fácil, no es solo un sentimiento, ¿no? A veces lo confundimos y pensamos que es que me nace o no me nace, y hay muchas cosas que de pronto no me nacen, pero yo por amor las hago. Entonces, cuando crecemos, qué bueno en esto amor, último, repite esto, porque muchas sí. Personas se dejan llevar de eso, es que me nace o no me nace. Claro. Y hay que poner la voluntad para que nazca.
Claro, eso hay que poner la voluntad y la decisión. Y la decisión. Indudablemente, porque también en nuestro ser pueden estar mezclados sentimientos opuestos. De pronto yo puedo tener sentimientos buenos, pero de sentimientos no buenos. Entonces también pidiéndole a Dios el discernimiento, tengo que poder escoger el amor que va por encima del sentimiento. Y en algún momento, por eso también decido actuar con amor hacia mi esposo que lo necesita. Decido de pronto cortar una tentación que pueda tener porque sé que eso no favorece la relación, al contrario, la destruiría. Entonces, el amor es también la voluntad, es la inteligencia, es poder comunicar las cosas y no quedarme yo pensando que sola por capacidad propia logro superarlo. Indudablemente necesito de la oración, como bien lo decía el video, de la gracia del sacramento, de la Eucaristía, de la confesión, también de comunicarlo a quien me puede ayudar. Por eso crecemos como iglesia y como comunidad. Por eso, al contar las cosas, las dificultades, podemos tener la luz para poder ver juntos cuál es el camino a seguir. Indudablemente, el amor viene a ser la alegría, la paz y la felicidad, que indudablemente no es la ausencia de dificultades, ¿no? Sino que es justamente en ese dolor, en esa dificultad, donde yo puedo amar más, donde puedo morir a mi yo por amor al otro. Bueno, tú que como paisa. Bueno, como paisa tienes mucho decir, que decir sobre la familia. Yo pienso que todavía en Antioquia tenemos un gran respeto y un gran valor por la familia. A pesar de que hay crisis graves. Sí, y de que hay muchísimas crisis. Todavía queda. Y digamos en un gran porcentaje. El tema es muy bonito porque la familia es la base de muchas cosas en la sociedad, de la familia que nacen los hijos y que los hijos son el futuro del país, que son el futuro de muchísimas cosas, y depende de la familia que tengamos formada, va a ser el resultado también de los hijos. Miren, qué triste cuando uno escucha a parejas jóvenes cuando se van a casar que dicen, bueno, lo primero en lo que nos pusimos de acuerdo es que vamos a ensayar, vamos a probar. Si esto nos va bien y nos gusta, pues continuamos. Pero si no, los dos ya lo tenemos muy claro, muy definido, y es que nos abrimos, como dicen los muchachos en el lenguaje de ellos, nos abrimos y cada uno coge para su casa o cada uno coge su equipaje y se va a hacer de su vida lo que quiera. Ya empezaron mal, porque ya va con una predisposición para el matrimonio y no invitan a Dios a ser parte del matrimonio. Generalmente lo que está pasando hoy en día es la ausencia de Dios en los hogares. Cuando yo no invito a Dios a que haga parte de mi familia, a que haga parte de mi relación como pareja, a que haga parte de todo aquello que tengo que decidir y que tengo que afrontar, el matrimonio va en crisis. Y generalmente en esta época las crisis no se luchan y se superan en pareja, sino que hay un egoísmo y cada uno quiere tirar para su propio costal y definir sus propios intereses. Y empiezan cada uno a coger por su lado y no se dan cuenta que están abriendo una grieta que se puede conformar en una gran catástrofe y donde la relación se va enfriando y donde se van distanciando de tal manera que llega un momento en que no se necesitan, no se hacen falta, no tienen la cercanía, y cuando no hay la cercanía hay peligro. Hace poco escuché a una persona a quien estimo mucho que está pasando por una crisis matrimonial. Se casaron muy enamorados, muy convencidos de que iba a ser un matrimonio dirigido por Dios y que todo lo iban a hacer en oración y que todo iba a ser consultado por el Señor. Decidieron de común acuerdo que la esposa dejaría el trabajo, dejaría compromisos para dedicarse a cuidar a los hijos, y el esposo iba a ser el que iba a proveer lo necesario. Como se aleja y la esposa se queda, llega cansado, no hablan y la relación se fue enfriando de tal manera que
Ya el esposo colocaba una almohada en mitad para no tener roce en la noche. Ya estaba grave el matrimonio, porque algo tenía que estar pasando, y lo peor es que ninguno de los dos quería ceder, porque si el uno cedía era darle importancia al otro y era reconocer de que yo tengo la culpa y le estoy rindiendo pleitesía a mi esposo. Y el esposo enseñado a que lo mimen, a que le sigan la corriente, a que lo contemplen, a que todos se lo hagan, y la esposa lo enseñó a eso. Entonces yo le decía a la señora, si usted lo enseñó todo el tiempo, ahora no lo puede desacostumbrar porque va a haber una ruptura y va a haber un dolor muy fuerte. Pues les cuento que pasó mucho tiempo donde esta relación fue enfriándose, y claro, ya él no quería llegar a la casa porque ya quería estar con las amigas del trabajo, y las amigas del trabajo le causaban mejor sensación. Y llegó un día a decirle a la esposa, es que tú te dejaste envejecer, tú ya no eres tan interesante, tú ya no eres tan provocativa, porque ¿qué puedes ofrecer? No trabajas, no tienes dinero, no estudias, ¿de qué puedo estar yo enamorado? Claro, eso es un golpe muy duro para la esposa, y siente que su corazón está muy herido porque todo lo dejó por el amor, todo lo dejó por apoyarlo. Entonces ahí hay un amor dividido y un amor egoísta, y entonces empieza la inseguridad, empiezan los celos, empieza la indiferencia. Pero miren, qué rescato, que quienes han luchado por la pareja son los hijos. Son unos pequeños que le dicen, papá, tú no te despediste de beso de la mamá, ¿estás enojado? Mamá, tú no le estás hablando al papá, eso indica que ustedes están enojados y nosotros queremos unos papás felices. Esa situación ha hecho que la pareja tenga un reencuentro, y la niña asistió a una asesoría con el sacerdote, y el sacerdote le dijo, tú lo enseñaste, tú lo conoces, el doblegar la cabeza no quiere decir que tú eres inferior que él, te hace más grande, lo que acababan de decir ustedes, te enaltece ante los ojos de Dios y ante los ojos de tu esposo, porque él tiene que reconocer que tiene una esposa digna, una esposa amorosa, una esposa tierna y una esposa que todo lo ha dado por el matrimonio. Porque la verdad, la relación de pareja es muy difícil. El acoplarse en dos temperamentos, dos comportamientos, dos situaciones es bien difícil, pero solo se logra con la gracia de Dios. Y como sé que ustedes me van a decir qué pasó con la pareja, están reintentando conquistarse de nuevo. Que no se olvide lo que pasa en Bosnia-Herzegovina. Ah, sí. A ver si recuerdan. Lo de la cruz. La felicito, mi señora, porque he leído cruz, la cruz. Y ahí lo felicito, mi señor. Porque también he leído la cruz. Pero mire, doctor, cuando ella llorando me decía, yo le dije, pero antes de casarse, que me lo vino a decir, yo le dije, pero ¿sabe qué le espera? Y si tanto amor, tiene que entenderlo, porque el matrimonio es una cruz y es una cruz difícil. Pero usted estaba tan enloquecida, tan enamorada, que dijo, no, yo todo lo puedo, pues puédalo ahora. Y no hay cruz sin amor. Sí. Y no hay amor sin cruz. Las dos cositas, hay que aprender eso. Pero hay una llamada, ¿no? Así es, doctor, saludamos a María, quien nos llama desde Bogotá. María, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Adelante, María. Gracias, muy amable. Los felicito por este programa muy lindo, cuando puedo lo puedo ver, porque tengo un nieto y me roba mucho tiempo. Le cuento que yo estuve casada 48 años y el mismo día que los cumplía murió mi esposo. El mismo día que cumplía los 40 años de casada, se le murió el esposo. Él murió, pero murió muy feliz. En la clínica donde murió, le dijo a los doctores que tenía una casa muy linda, que su esposa era muy bonita, que tenía una perrita muy bonita también, que tenía tres hijos lindos, que no se cambiaba por nadie. Entonces, fueron 48 años, hubo muchos sacrificios, y les cuento una cosa a las amas de casa. El matrimonio lo hace la mujer.
Bueno, lo hacen ambos. ¿Cómo dar que o no? Claro. A ver, ¿tú qué dices? Pues generalmente se dice que la que manda es ella, pero lo hacen ambos. O sea, ella como que lleva las riendas en el tema de la ternura, de la acogida, de la solidaridad con el esposo, en tantas, la organización. En la organización, en el manejo incluso de la plata, tantas cosas, pero debe existir esa ayuda mutua. O sea, no es que uno solo, una dupla, no es que uno solo va a hacer todo. Es que no se puede aplaudir con una sola mano. No, exacto. No se puede aplaudir. Está muy bien, con las dos. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Y hay otra figura muy bonita también. Ah, pero la llamada no se ha terminado, ¿cierto? No, sí, estás contestando. Sí, otra figura muy bonita para complementar lo de la cruz, y es que el matrimonio es un camino de santidad. Y en el cielo hay dos puertas. Está la puerta por donde debe entrar el esposo, que tiene el nombre de la esposa. Y está la otra puerta, que tiene el nombre del esposo, por donde debe entrar la esposa. Los dos se deben santificar a través del matrimonio. Bueno, ¿y cómo es eso de la santificada? Ah, eso de la santificada. Esa santificada en el matrimonio se consigue por la gracia que da el sacramento, ¿sí? En todo caso, siempre hay que contar con Dios. Con Dios. Siempre hay que contar con Dios. La santidad no se consigue porque yo lo decidí conseguirlo. No, porque a medida que se va queriendo santificar, se va teniendo la prueba. Y a medida que llega la prueba, se sufre. Porque cuando tenemos una dificultad, no queremos tenerla, queremos desecharla. Sí. Pero precisamente el Señor dice, si me amas, si quieres seguirme, pues prepárate para la prueba. Y en el matrimonio hay muchas pruebas. Pruebas de amor, pruebas de renuncia, pruebas de entrega, pruebas de fidelidad y de confianza. Es tan importante la confianza que se tiene el uno al otro, y eso depende del conocimiento. Yo sé que el primer y segundo año son difíciles porque son de acoplamiento. Sí, porque en el noviazgo, como decía el doctor, no vio que era mal geniado, no vio que roncaba, no vio que no le gustaba el sancocho y muchas otras cosas, pero ya en el diario vivir lo tiene que ir compartiendo, ir aceptándose las cualidades, como decía la doctora, las cualidades de la pareja, pero también los defectos. Pero colocar en una balanza y hacer que lo positivo valga más que lo negativo, porque nuestros matrimonios jóvenes se quedan solamente con la atracción y con el sexo, pero se les olvidan los valores. Y el matrimonio no es el sexo, es parte del matrimonio esa entrega de la pareja, pero son muchos factores que la determinan. Mientras nuestros jóvenes, porque no están formados, no están bien orientados, solamente se quedan con el placer, y el sexo cansa. Si no se hace con amor y con una dulzura y un respeto hacia la otra persona. Bueno, yo recuerdo, para completar esto, un párroco en una parroquia rural aquí en Colombia, en un pueblecito pequeño y casi insignificante, el padre Durán, que cuando hacía las preparaciones matrimoniales, los cursos prematrimoniales, en aquella época, hace muchos años, él les decía, miren las manos. Campesinos generalmente en aquella época eran analfabetos. Les decía, miren la mano, y así va a ser el matrimonio. Uno comienza por este dedo, los chiquitos. El matrimonio es para tener chiquitos, no es para evitarlos. Pero aquí está este dedo, en este se pone la argolla. La argolla quiere decir la fidelidad. Es uno con una y una con uno, no con otras. ¡Oh, fidelidad! El dedo grande, el más grande, es el amor. Tiene que unirse en amor. Este dedo, ¿qué hace el hombre? Señalar. Señalar. Mandar. ¿Quién es el que manda? El man. No la mana. No lo olviden, que hay una autoridad en el matrimonio. El man. Y el que manda es el esposo. Pero este dedo, todos los demás son muy importantes. Sin este, ¿qué pasa? Este es el dedo del trabajo. Entonces el matrimonio se mantiene por el trabajo. Y ahora Aragana, porque entonces se acaba el matrimonio. Y decía, pero es que los dedos están unidos, ¿a qué?
a un brazo. Ese brazo es Dios. Sin eso no hay nada que hacer. Sí. Me parece excelente en la representación, la pedagogía de él, con campesinos y letrados en aquella época. Bonito. Hoy, muy, muy, muy bonito. Pero eso algo nos dice precisamente la realidad del matrimonio. Pero es una llamada. Así es, doctor. Saludamos a Pablo, quien nos llama desde Bogotá. Pablo, muy buenas noches. Pablo. Sí, buenas noches. Para adelante, Pablo. De invitados y al doctor Galá por todos sus programas y sus enseñanzas. Me alegra mucho, digamos, ver este programa hoy en especial con la familia, que es lo más importante que hay, ¿no? Con la presencia de Dios, porque los otros temas como la que la complementan, habiendo una familia estructurada, también habrá, digamos, una sociedad justa y muy comprometida con todas las demás personas. Y pues refresca mucho este programa después de, pues, dado las circunstancias, los programas sobre lo del Papa y lo de ahorita del principio, pero es muy refrescante. Hoy me siento bastante complacido escuchando este programa, que siempre lo veo, no me lo pierdo por lo general. Felicitaciones. Gracias, Pablo. Muy amable. Bueno, me hace pensar que quedó faltando un pedazo. Y búscalo, si tienes la bondad, en Marcos 13:12. Marcos 13 es el capítulo de el discurso apocalíptico del Señor. En Marcos. Sí. Mire lo que el Señor dice que va a ocurrir al final de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos desde hace 2000 años. Pero al final de ese periodo, o sea ahora, miren lo que puede ocurrir. Marcos 13:12 dice: y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Qué pasa? Que en ese momento es una gran prueba. La prueba es el nombre Jesús. Uno lo aceptan, otros lo rechazan, y eso ocurre en el seno de las mismas familias. Entonces se van a poner en contradicción padres contra hijos e hijos contra padres. Y por esa contradicción van a entregarse a la muerte unos a otros, que es lo que comienza a ocurrir hoy día en el seno de las familias. Sí. Bueno, ese punto quisiera, han visto ustedes, porque hay una acumulación de odios en el seno de la familia que puede llevar a eso, precisamente. Pero hay otra llamada. Así es, doctor. Estamos saludando a Juan Carlos, quien nos llama desde Bucaramanga. Juan Carlos, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Para felicitar por el programa tan maravilloso que ustedes hacen para poder transmitir la palabra de Dios y la verdad, lo del sacramento del matrimonio. Aló. Sí, te oímos. Juan Pablo. Bueno, una experiencia muy corta. Yo me casé hace aproximadamente 4 años y pues al comienzo pues mi esposa a través de la brujería por la suegra, que no nos quiere, me tocó luchar mucho porque era muy rebelde, tenía posesiones, busqué la ayuda espiritual a través de un sacerdote, antes de hermanos laicos, y pues teniendo la rodilla a Dios, hasta que logré a través de la Santísima Virgen María encarrilar el matrimonio, encarrilarlo. Y pues doy gracias a Dios porque de ese fruto nació una hermosa niña, tiene 2 meses y medio. Entonces muchas veces uno, cuando se casa por la iglesia, ¿sí?, es un compromiso que adquiere no con la iglesia, sino con Dios y con la Santísima Virgen María.
Y muchas veces en los matrimonios, cuando llevan 4, 5, 6 meses, por diferentes situaciones que se pasan, por ejemplo, en el caso mío, que es por brujería, comprobado por sacerdotes que me asistieron y tienen su don, y la suegra no quería ver unidos, hizo lo imposible, usted se imagina infinidades de cosas para vernos separados, y no lo logró, triunfó al final, triunfó Dios, la Santísima Virgen María, y la ayuda pues fundamental que uno le pide mucho al Creador, que todo lo puede, para poder fortalecer ese matrimonio, porque yo muchas veces llegué a pensar separarme, tomé una decisión de casarme, y a los 6 meses por esto, no, tengo que luchar, y seguir luchando, y la oración es lo más importante, y logramos, gracias a Dios, salir avante de esta situación. Ya pues, matrimonio no va muy bien, mi esposa trabaja, yo trabajo, y pues llevamos una armonía, vamos a misa los domingos, vamos a un grupo de oración entre semana, rezamos el Santo Rosario, y ya hay una parte espiritual fortalecida. Yo pienso que la parte espiritual en un matrimonio es fundamental, y lo que está ahí cuando uno en el matrimonio, muchas cosas uno tiene que dejar a un lado y cambiar, porque si uno no lo hace, el enemigo, que es el demonio, el diablo, ¿sí?, él va a estar ahí siempre acechando para que ese matrimonio se destruya y cada uno coja por lugares diferentes. Entonces yo pienso que la parte fundamental de todo matrimonio, de todo ser humano, es la entrega no únicamente a la esposa, sino a Dios, y siempre presente y fortalecido en la oración, porque son pruebas que Dios permite que pasen, a ver hasta dónde llega la fe de uno, hasta dónde llega la parte espiritual de uno, ¿sí? Y como decía ahorita el señor ahí, habrán dos caminos, donde entre la esposa por el esposo y el esposo por la esposa, y buscando la santidad. Pues hoy en día mi esposa era, antiguamente cuando me casé, de las que se echaba la cruz, pero no sabía por qué se echaba la cruz, o de la Eucaristía, no sé por qué en la Eucaristía. Hoy en día ella ya sabe que en un matrimonio, como yo le digo, lo importante es poder nosotros lograr la santidad el día de mañana, que el día que partamos de este mundo, poder entrar en gracia con Dios y saber que las cosas que nos hicieron bien hechas para la gloria de Él, y que uno pueda llegar, y hay que ir a rendir las puertas en purgatorio, pues llegar allá, pero va uno con esa fortaleza ya, el que ya uno sabe que hizo las cosas bien y que va en encuentro con Dios y la Virgen, el Maestro Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que son los que nos van a esperar el día que partamos de este mundo. Muy amable, Juan Carlos. Muchas gracias. Yo llamo la atención sobre el punto de la nuera. ¿Nuera? Sí, nuera. Es que imagínense que hablábamos ahora aquí en el espacio, que el doctor habló muy bien de el novio, no vio tal cosa, no vio. Yo le digo, no, doctor, pero le faltó lo que dicen las suegras. Esa nuera no era la que yo quería para mi hijo, porque no era la rica, no era la estudiada, no era la que yo pensaba que tenía que ser, no era, pero esa es la nuera, la que le tocó. Aquí en este caso, no era él. No era él. Bueno, el nuero. El caso. No, yo quiero agregar solo, me gustó mucho el testimonio, porque eso nos confirma una vez más que la oración, poner a Dios en medio de una relación que está en dificultades como la de ellos. Entonces yo quiero agregar algo que se dice hace muchos años: familia que reza unida permanece unida. Eso lo decían los paisas, yo sí, me acuerdo. Y sí, lo seguimos diciendo. Y lo siguen diciendo. Entonces, ¿qué hacer? La oración, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. Si no hay una formación cristiana en una familia, no se puede entender más adelante lo que es un matrimonio. Tiene que haber la formación cristiana para que los jóvenes de hoy puedan entender. Pero esa formación, ¿quién la da? La familia. Un truquito, recomenzar siempre. Recomenzar siempre. O sea, hay dificultades, y eso lo hemos dicho y siempre lo sabrá. Pero cuando hay dificultades, se dialoga, se pide perdón y se sigue adelante y se recomienza siempre. Otro truquito, ser el primero en amar, porque el ser humano por naturaleza solo espera que los demás hagan por él y le den. Y el ser humano por naturaleza solo responde al amor cuando se siente amado.
Pero cuando se utiliza esto de ser el primero en amar, entonces es estar dispuesto a hacer algo por el otro, a llevarle algo, a ayudarle, a colaborar. Eso es, eso ayuda muchísimo para mantener la relación. Y eso exige una gran humildad, ¿no es cierto? Y eso exige una porque gran humildad. Porque hay que dar el paso, y dar el paso cuesta. Y hay que dar el paso. Sí. Pero el que da el paso y es humilde es el que más ama. Sí. Y el que más ama está más cerca de Dios. Y es que ahora que decían de la santidad justamente, el santo no es el que no se ha equivocado, sino el que se ha levantado cada vez que se equivoca. Y es este recomenzar en el amor, como tú lo decías, es lo que nos permite que cada momento que vivimos sea un camino a esa eternidad. Entonces es tan sagrado lavar la loza, como escuchar al esposo, como acompañar a la mamá al médico, como hacer la tarea con el hijo. O sea, cada momento es un momento de santidad también, porque es un momento de eternidad. Bueno, desafortunadamente el tiempo es verdugo y nos dicen que está a punto de acabarse. Pero antes de terminar, yo quiero que oigamos un testimonio hermoso de Manuelito, que hace rato no, y enfóquenme la cámara de Manuelito. Oigan bien este testimonio de las travesuras hermosas que ha hecho Manuelito. En Barbosa, en Santander. En Barbosa, Santander. Sí, Barbosa. Sí. Un saludo muy especial pidiendo bendiciones para usted, el doctor Galá, para el doctor Rafael y para todos los integrantes del programa Un Café con Galá. Doctora Cecilia, esta es para dar testimonio de los milagros que ha hecho Emanuelito en el hogar de mi hija Ángela. Ángela Ivet Fonseca. Su esposo Leonardo Puerto y su hija Gabriela, que tiene 9 años. Mi hija quedó en embarazo, fue de alto riesgo. Cuando tenía 5 meses le ordenaron examen con cortotipo, un nombre raro que no lo voy a decir. El resultado que arrojó era que el bebecito venía con problemas y la opción era interrumpir el embarazo, ya que el examen fue de 99.98% síndrome de Edwards, el cual es incompatible con la vida. Cuando ella me comunicó, lo primero que le dije: la ciencia se equivoca, Dios no. Desde ese momentico empecé a rezarle a Emanuelito y le prometí dar testimonio. Cuando hablé personalmente con mi hija, se encontraba muy confundida, pero gracias al Espíritu Santo le dio sabiduría para tomar la decisión correcta, dejar que el embarazo continuara hasta cuando Dios lo permitiera. No interrumpirlo. No abortar. Cuando pudo ir a la misa de sanación en Soracá, los primeros sábados asistió a ellos. El 7 de mayo en la misa recibió un mensaje del padre Álvaro que dijo: la abuelita que está pidiendo por su nieto y que dicen que viene con tantos problemas y aconsejaron el aborto, él viene sano, fuerte y vigoroso. En junio ordenaron que se debía programar el parto el sábado, el sábado 4 de junio dijeron que lo dejaban para el lunes o martes, ya que ellos esperaban al bebé con el síndrome, y se hizo otro milagro. Este mismo sábado, 4 de junio, inició trabajo de parto natural y el bebecito Jerónimo nació a las 3:30 p.m. el día del Inmaculado Corazón de María y el cumpleaños del padre Álvaro, 4 de junio. Jerónimo Puerto cuenta con 2 meses y medio de nacido y se encuentra muy bien de salud gracias a Emanuelito y a la intercesión de nuestra madre, la Virgen María. Le pido el favor de leer este testimonio en el programa Un Café con Galad. Muchas gracias, pidiendo al Todopoderoso sabiduría, fortaleza y bendiciones para todos ustedes. Atentamente, Amanda Fonseca Lino, cédula de ciudadanía 23-256-560. Es bueno que enfoquemos que no nos estamos inventando. Cámara.
me enfoca. Bueno, ¿han oído ustedes otro testimonio magnífico de Manuelito? No recurrir al aborto de ninguna manera. Respetar la vida que está en el vientre materno. No hacer esa monstruosidad, ese crimen inenarrable, incalificable de una madre que liquida al hijo de sus entrañas. Y que ella, viendo pues, la enfermedad que venía, tranquilamente pudo haber dicho, pues para nacer bien enfermo, abortemos. Sí. Pero mire, el Espíritu Santo le dio tanta fortaleza que decidió continuar con el embarazo y jugársela toda, ¿no? Ahí tienen ustedes un bello ejemplo de cómo Dios mantiene y preserva la vida, pero a condición de que de recurrir a él con confianza y con fe absoluta. Sí. Sí. Bueno, felicitamos a esta señora, felicitamos a la madre y a Jerónimo, que está, vivo. Y a Jerónimo. Vivo y sano. Bueno, ahora sí. ¿Tú tienes algún aviso? Así es, doctor. Hay unas invitaciones, dos invitaciones. La primera, que invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento para el próximo evento de Teleamiga, Libérame, jornada de oración y sanación. Va a ser el próximo 30 de octubre desde las 9 de la mañana en el Colegio Eucarístico Villa Guadalupe, en la calle 170, número 17A32. Mayores informes en Teleamiga 578-1888 o al 320-859-8720. Va a estar como invitado especial el padre Juan José Orgona, quien Dios le dio unos dones especiales de sanación y liberación. Y el segundo, pues que ustedes continúen con esa jornada de oración por Jericó, por la paz de Colombia. De verdad que esa es una oración muy importante, pero que ustedes la sigan haciendo allá en su parroquia, con sus personas que ustedes conozcan, con sus grupos de oración, para que continuemos en esta oración. Ofrecer a Dios Eucaristía, adoración al Santísimo y Rosario. Recuerden que la paz verdadera viene de Dios, el único que la puede dar. Entonces, la invitación para todas las personas. Vamos a tener aquí en Teleamiga afiches disponibles a partir del 21 de octubre para que ustedes pasen y lo reclamen. Carrera 13, número 4963. Este mes de octubre es muy importante porque recordamos las apariciones de la Virgen de Fátima. Entonces, qué mejor que orarle a ella el Santo Rosario pidiendo por la paz de Colombia. Y ojo, así como oramos para el plebiscito, hay que orar para las situaciones que se vienen dando. No podemos bajar la guardia, porque estuvimos muy emocionados, muy eufóricos, orando para ese 2 de octubre, pero hemos bajado la guardia y tenemos que coger más impulso. No vaya a ser que nos pase como a las vírgenes necias, que se les acabó el aceite, vino el esposo y no tuvieron cómo recibirlo. Hay que orar a tiempo y a destiempo. Y ahora que estamos hablando de las familias, hay que orar en familia. Y los paisas acostumbraban de antaño, todos los días en la tarde, reunirse antes de la comida a rezar el Santo Rosario con los abuelos. Ahora sí se reúnen, pero a ver la televisión. Tenemos que rescatar el rezo del Santo Rosario todos los días. Y una visita. Ustedes recuerdan que teníamos la peregrinación a México, que no la pudimos hacer por dificultades. Algunas personas se nos retiraron, por lo tanto nos quedaron algunos cupos. Por si hay personas que desean viajar con nosotros, el 11 de noviembre al 16 de noviembre a la peregrinación a la Virgen de México, son bienvenidos. Y quienes quieran hacerlo, por favor se comunican al 315-601-3168. Repito, 315-601-3168. Bueno, mis queridos teleamigos y teleamigas, ha terminado el programa. Pero yo quiero recalcar ese punto. Nosotros oramos y pedimos un Jericó, ¿para qué? Por la verdadera paz de Colombia, la verdadera. La verdadera paz de Colombia no era la paz condicionada que aparecía en el acuerdo con las FARC, entre el gobierno y las FARC, que era una paz llena de venenos, a que hablemos claro, y de trampas. De engaños. No todo el acuerdo, pero sí muchas de las cosas del acuerdo eran eso. Entonces, para que no nos embolaten el triunfo, es importante que continuemos con este Jericó, que no abandonemos la oración. El rezo del Santo Rosario, pedirle a la Inmaculada Concepción de la Virgen María que asegure la paz de Colombia en los términos
en que la justicia y la fraternidad exigen para que sea una verdadera paz. No una paz impuesta con traiciones y con trampas, sino una paz leal y limpia con ellos. Necesitamos la paz con los guerrilleros, no solo de las FARC, también del ELN. Bienvenidos a la paz, pero la paz en la justicia y en la verdad. Por eso seguimos, y repito, hasta el cansancio, necesitamos no aflojar en la oración, en la visita al Santísimo Sacramento, en la adoración a Jesús, en el sacrificio, en todo lo que la imaginación nos sugiera como dádiva de amor, para que la paz sea hermosa, sea una paz compartida, sea una paz en la justicia, una paz fraterna. Y hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galán.